buenas tardes. Bueno, en Navidades voy a celebrar el 25 aniversario del club de rugby que fundé ya hace mucho tiempo, 25 años. Hace 19, un accidente de coche me deja parapléjico. ¿Por qué os cuento esto? Porque la verdad es que de mi vida anterior, si algo hecho de menos es jugar al rugby. La verdad es que con 19 añitos la vida me hizo un placaje brutal y la verdad es que recurrí al rugby para superarlo. Es decir, te hacen el placaje, no te queda más remedio que asumirlo, te adaptas y tienes que retomar el partido. Y eso es lo que he hecho y eso es lo que me ha permitido pues, volver a disfrutar de la nieve, de la hípica, de la vela, incluso del esquí acuático. Y eso, que parece tan bonito, sin embargo, os quiero contar que en realidad son excepciones. ¿Vale? En España hay 6 millones de personas con diversidad funcional, 83 millones de personas con diversidad funcional de la Unión Europea, que ven limitada su inclusión por culpa de la discapacidad que padecen. A pesar de esa cantidad de personas y de que según el Ministerio del Turismo cada persona con discapacidad suele viajar con un acompañante y medio, pues todavía no se han tomado las medidas necesarias. Como veis en esta foto, ahí vuelvo a ser una excepción, porque mi ratio desde hace 7 meses es de más 3. ¿Vale? Con este, ante este reto nace Handyway. Handyway es una iniciativa que viene a garantizar el derecho al turismo, al ocio y al deporte de la persona con diversidad funcional. Es un modelo de negocio que se plantea como una solución más para tanto para demanda como oferta. Por un lado, es una plataforma que para la persona con diversidad funcional le concentra en un mismo sitio toda la oferta accesible, le proporciona información veraz, porque en España el término accesibilidad se interpreta de forma muy laxa, ayuda al diseño de experiencias y al mismo tiempo todo eso a precios atractivos. Por otro lado, por el lado de los proveedores, en Honeywell van a tener la concentración de una demanda, no de nicho, porque estamos hablando de 6 millones en España, 83 millones en la Unión Europea de personas con diversidad funcional, que si aplicamos al ratio del Ministerio de Turismo, nos vamos a 15 millones de personas del mercado potencial en España, 207 millones en la Unión Europea, y eso se lo concentramos a unos proveedores que a pesar de que todos conocemos las cadenas grandes, en España estamos hablando de más de 90.000 operadores, todos, o la gran parte, microempresas. Al mismo tiempo, el acceso y la concentración de esa demanda que hacemos, o les damos la oportunidad de crecer y aumentar la cuota, les asesoraremos en lo que es la accesibilidad o la adaptación de su oferta, y evidentemente el trabajar con Janiro lo que va a hacer es tener una repercusión positiva en términos de imagen y de responsabilidad social y empresarial. El modelo de Handyway se puede... bueno, aquí está un poquito movido. Alguien no instaló las tipografías. Se puede sintetizar en el Handyway Social Canvas Business Model. Aparte de muchas cosas, pero yo destacaría las siguientes. Por un lado, seguimos ofertando un modelo más, tanto para oferta como para demanda, basado en la mejora de calidad de vida, pero siempre observando la sostenibilidad, en un modelo de monetización claro y basado en los acuerdos de cooperación que podemos tener con otros partners, y evidentemente en el impacto social, no solo del propio modelo, sino que además el beneficio, ya una vez remunerado el capital o el inversor, que se destina al crecimiento o la escalabilidad, a la inversión en otros proyectos, del impacto social y a la contratación de personas con diversidad funcional. Cuatro características de cambio. La primera y la más clara es social. Por un lado, garantizamos un derecho al turismo y al ocio y a la diversidad, un derecho que ya se contempló en la Convención de Madrid de 1980 de la Organización Mundial del Turismo, un derecho que hace que la persona con diversidad funcional se pueda desarrollar de forma íntegra. Es social porque mejora la calidad de las personas con discapacidad y de su entorno a través de la inclusión. Y es social porque además colocamos a la persona con diversidad funcional en el centro, en el objetivo. ¿Para qué? Para que sea protagonista. Y eso hace que podamos dar a la discapacidad y la diversidad funcional la normalidad que necesita y la visibilidad. Handyway es un proyecto escalable. Dentro del plan comercial y financiero tenemos tres fases diferenciadas. El primer año
que es lanzarse en Madrid y Barcelona, un mercado potencial de 4 millones de personas y con el objetivo de convertir en clientes al 2%, nada más, 81.000 personas. Una segunda fase de consolidación, que sería afrontar España, la España accesible a la España con diversidad funcional y su entorno, de un mercado potencial de 15 millones, queremos convertir en clientes el 3%, 250.000 personas, y un cuarto año en el que ya se trata de afrontar la España accesible a toda la Unión Europea. Como decíamos antes, de un mercado potencial de 207 millones, pues el objetivo es tener como clientes el 0,5%, nada más, 1.100.000 personas. Halliway, con tercera característica, la sostenibilidad. Unos números que son muy positivos a pesar de los objetivos tan reducidos que nos hemos marcado en el slide anterior y el potencial de crecimiento y de internacionalización. Pero es que además, esta sostenibilidad se hace a partir de un benchmarking, se realiza el sector de venta de ocio mediante cupones, cogiendo métricas del modelo de negocio que más se parece a nosotros, y aún así vemos que los números son muy positivos. Y si hiciéramos un análisis de sensibilidad sobre las 3-4 variables clave de este modelo de negocio, en los estados más pesimistas estaríamos hablando de un buy positivo a partir del segundo año. Al mismo tiempo, Halliway es posible. Un grupo de, no sé, o sea, un grupo no, no, una pareja, dos emprendedores con un nivel de formación y de experiencia muy alto, que ahora mismo hemos pasado a tener una preocupación por cómo vamos a mejorar el mundo y hemos decidido que en este caso vamos a mejorar a partir del aumento de calidad de vida de las personas con diversidad funcional. ¿Por qué estamos aquí? Pues después de concebir la idea, de desarrollar un business plan que ha sido prestado por especialistas del sector, hemos sido seleccionados por la directiva Game Changer, Plan Limit, en Madrid, por la directiva Bluebell de Ship2Be, también en Cataluña, y la semana pasada hemos recibido un premio de la Fundación Edmund Burchard. Ahora mismo estamos en el Investment Day de Ship2Be para buscar financiación para la creación de una plataforma propia, basada en Business Intelligence, y al mismo tiempo para financiar acciones de marketing y de comunicación de alto impacto y alta vitalidad que nos permita ser primeros y posicionarnos como líderes en un océano azul que queremos que se llame Halliway. Y para los que estáis preguntando desde un principio, pues sí, si os animáis, incluso tendremos rugby en Sidera Ruedas. Muchas gracias.